No está aquí con nosotros, pero en unos días ya llega a la provincia de Mendoza. Está conectado del otro lado, Rally Barrio Nuevo. Lo recibimos con un fuerte aplauso de las voces más bonitas de la música popular folclórica en la Argentina. Rally, ¿cómo estás? Un placer enorme recibirte. ¿Me pongo de costado o de frente? Ahí te vemos re bien y te escuchamos perfecto. ¿Ahí está bien? Sí, te vemos bien. Bueno. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Buenísimo, me alegro. Bueno, ya armando las valijas, preparando todo para llegar este fin de semana a Mendoza a presentar tu nuevo disco. Así es. Contento porque son canciones... De canciones antiguas que formaron mi... Que me criaron, básicamente. Uh-huh. Son canciones de que... relatan la historia de mi familia, historias, esas historias que a veces uno necesita. ¿Eran canciones que escuchabas de chiquito? Sí, no solamente las escuchaba, sino las vivía mucho. Mi casa es una familia de Catamarca, que se instaló mi mamá a trabajar en Frías, uh-huh. Y ahí salí santiagueño yo. Pero traían mucha música, sobre todo del lado de Cuyo, donde los Quillaguasi, los Trovadores de Cuyo, toda esa música, las canciones de Buenaventura Luna, de Hilario Cuadro, eran los cantares de la Cañadita, con Palorma, todo eso era muy importante en mi casa. Y después, bueno, los discos de los Sábalos, que eran la música que yo disfrutaba mucho de niño. Bueno, todo eso se va a ver en el escenario, porque está en piano nada menos que la hija de Adolfo Ábalos, del pianista de los Sábalos. Bueno, un dream team ahí de musical folclórico, uh-huh. Que vamos a llevar al teatro. 1972 es el nombre de este disco, tu año de nacimiento. Y aquí lo tengo, porque estamos obviamente regalándolos a nuestros televidentes. Y veo que de portada tiene una foto antigua. Y quisiera preguntarte, ¿es una foto original o es ilustrativa? ¿Este bebé sos vos? No, ese bebé es mi hermano. Yo estoy en la panza de mi mamá ahí. Ah, claro, cuando todavía no nacías. Y este que está aquí es tu papá y tu mamá. Exactamente, esa es en la plaza de Catamarca, en la catedral de Catamarca, al fondo era la foto típica que se sacaban ahí con unos fotógrafos que andaban con unas cámaras muy antiguas, esas cámaras que uno se tapaba con un trapo. Bueno, esa foto es, yo creo que el resumen de este disco, porque esa foto, la parte celeste, coloreada, uh-huh. Que vos ves ahí, uh-huh. Esa era la foto que yo conocí siempre. Claro, tu papá no aparecía. Después cuando fue, no aparecía. Por eso te cuento que son canciones que han sanado para mí una historia de encuentro al principio y de desencuentro después. Uh-huh. Cuando falleció mi mamá, yo un poco profanando sus cosas, me encontré la foto completa. Uh-huh. Ahí con mi papá, wow. Que era mucho más joven que mi mamá. Uh-huh. Y bueno, de ahí comencé a pensar el arte del disco. Lo que me salió en esa historia, porque a mi papá yo lo conocí de grande, después de 20 años. Lo que me salió es agarrar un pedazo de cinta scotch y pegar las dos fotos. Uh-huh. Y coincidían justo, ¿no? Un poco de eso se trata esas canciones. Las canciones tienen esa facultad tan hermosa de cuidarnos, de sanarnos, las canciones nunca nos fallan, ¿viste? Están ahí como siempre esperando el momento para de alguna forma acariciarnos, abrazarnos o lo que sea, ¿no? Y de eso se trata este disco. Uh-huh. Sé que con tu papá no pudiste compartir mucho, pero te he escuchado decir que sentís que la música fue el vínculo que los unió, porque él también era cantor y músico. Sí, fue cantor, un cantorazo. Lo que pasa es que, bueno, y él gustaba mucho de la música folclórica. Yo creo que su referencia más fuerte era el dúo Arbós Narváez, capaz que vos no lo conocés, pero mucha gente de Cuyo que escuchaba la música folclórica seguramente va a conocer esa antiguo folclore. Que de alguna forma se pone muy de manifiesto en este disco. Palorma, los Quillaguasi era como
el grupo de cabecera eran los Beatles para nosotros, ¿no? Los Beatles eran los más. Pero bueno, la vida de mi papá también fue una vida que en un momento fue muy cooptada por la bohemia y bueno, y ahí quedó. Pero bueno, mi mamá después cuando yo fui creciendo y se dio cuenta que yo también era cantorcito, dijo, bueno, otra vez sopa, ¿no? Ya me libré de uno, ahora me viene otro. ¿Sabés qué me hace acordar a la película Coco? Bueno, es porque la historia, no sé si te has visto la película Coco de Disney, hay una foto de por medio de una persona que no está, la música es el eje central de toda esta familia, así que si no la has visto, Rally, te la recomiendo porque parece que se hubieran inspirado en vos y en tu historia familiar, impresionante. Esta gira que te trae aquí a la provincia de Mendoza, no, es que... ya, ¿la has visto? ¿La peli? No sé si me está... Sí, te puedo cantar todas las canciones de Coco. Ah, si listo, entonces ya sabés de qué estamos hablando. Recuérdame. Ahí está. Aunque tenga que ir, mi amor, recuérdame. No llores, por favor. Ella con su canto triste me acompañará. Sí, pues vale, ¿cómo sí, no? Y con la voz de Rally Barrio Nuevo, olvídate. Carlos sí, Rivera, yo chao. Cuando vi la canción, cuando vi esa película, dije, no, esto es demasiado para mí. ¿Viste? Es demasiado. Es que es muy parecido a lo que me estás contando. La foto, viste que ya la mamá Imelda recorta al marido cuando se va y después Miguel lo vuelve a incorporar a la historia de la familia a través de la música. Sí, bueno, de alguna forma ese acto psicomágico está presente acá en 1972 porque es mi historia, esa fue mi historia de un padre que bueno, que a través de la música se vinculó con mi madre, pero que a través de la música también se desvinculó y su familia, esos rencores en el medio que bueno, que en algún momento hay que sanarlo y siento que de alguna forma con este disco lo estoy sanando. Esta gira que te trae aquí a la provincia de Mendoza ya recorrió otras ciudades, estuviste por Rosario, en diferentes pueblos también. Me gustaría que me cuentes cómo fue el reencuentro con tu público después de un año de pandemia donde directamente no pudiste interpretar en vivo. Sí, bueno, muy raro por ahora comenzar a cantar nuevamente en vivo. La canción, las dos presentaciones que vamos haciendo hasta ahora es Rosario una. Creo que se ve ahí en imágenes. Sí. Y Buenos Aires, que fue el Teatro Coliseo. Bueno, raro, todavía no estoy todavía puesto el chip del todo de tocar nuevamente en vivo, porque la decisión de no tocar no fue por la pandemia para mí, fue por una decisión más allá de la pandemia. Había decidido parar un año, vaya dos. ¿Y por qué habías tomado esta decisión? En ese tiempo cansancio, estaba un poco cansado de muchos años de andar y desarmé la banda que me acompañaba y bueno, ahora comencé en la pandemia a terminar este disco que lo venía trabajando hace como 7 años y bueno, que es un disco que estaba guardado y nunca pensé en tocarlo en vivo porque la pianista que toca en el disco, que fue una gran amiga mía y alma de este proyecto, falleció hace 2 años. Sí. Por lo tanto, no pensaba presentarlo en vivo. No, pero había bueno, motivación, ocurrió ahí un acto. Claro, ocurrió algo mágico ahí con la conexión que tuve con la pianista que va a llegar a Mendoza conmigo, que es Marina Ábalos, hija de Adolfo, del gran pianista, leyenda del piano en el folclore argentino, de los hermanos Ábalos. Y bueno, eso fue como el puntapié inicial para comenzar a armar esta gira y bueno, lo vamos a ir disfrutando cada vez más, pero el encuentro con Marina fue realmente mágico. Agendando la fecha, todos del otro lado, este sábado 9, Rally se estará presentando en el Teatro Plaza, aquí en Godoy Cruz, y las entradas ya están a la venta, las pueden conseguir en Entrada Web, en esa página, entradaweb.com.ar. Y también nosotros acá, Rally, te cuento, estamos regalando tu nuevo álbum, 1972, así que me gustaría que invites a todos a participar, a mandar su mensajito para llevarse tu disco. Sí, el álbum... a mí me encanta mucho escucharlo, creo que hemos hecho un trabajo donde se puso ahí de manifiesto todo lo que yo aprendí de niño con la música, pero a la vez trabajé con gente realmente increíble, el que terminó
haciendo todo el trabajo final técnico del disco fue el portugués Da Silva, una leyenda de los estudios de grabación acá en Argentina. Lo habrá visto mucha gente en el encuentro en el estudio, el señor Canoso que estaba ahí. Y el arte del disco realmente es emocionante, porque es un arte, no sé, hace un tiempo León Gieco me mandó un mensaje muy emocionado cuando vio el arte del disco. Es una cajita de recuerdos, que eso nos permite la independencia artística y editar los discos uno mismo, permite que uno pueda hacer eso, ¿no? Darse el gusto de hacer un arte como realmente que uno quiere, sin tener que andar como dando explicaciones. Es una producción totalmente autogestiva, como también los conciertos son de producción totalmente autogestiva. Así que también eso, sí. Si uno va al concierto, va a estar apoyando la música independiente acá en la Argentina. Perfecto. Rally, ha sido un placer enorme charlar con vos. Allí vamos a estar acompañándote este sábado y obviamente la invitación a todos los que nos están viendo en este momento a no perderse la presentación de 1972. Rally, beso grande, todos los éxitos, ¿eh? ¿No se escucha? Se trabó. Se congeló. Se congeló, Rally. Ahí está. Bueno, se trabó. Cosas que pueden pasar. Por suerte se vino a trabar ahora en el cierre de la noche.